Hola, ¿cómo están? Seguimos con los homenajes a Borges que comenzaron el 24 de agosto, en el aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, hace ya 121 años. Comenzamos con un homenaje desde el CCK, en el que participó Tristán Bauer, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, bueno, Tristán Bauer, el ministro de Cultura, el ministro de Educación, también tuvimos al jefe de gabinete, Cafiero, y a otras autoridades. Pudimos ver la película muy interesante de Tristán sobre Borges. Y después siguieron las jornadas Borges durante 2 días con muy interesantes ponencias, con muchos especialistas de Argentina y del exterior. Y ahora, como estaba previsto, vamos a llevar adelante el diálogo con nuestro querido amigo, el escritor Juan Cruz Ruiz. Juan Cruz es periodista y escritor, como se sabe, con una veintena de libros, un diálogo con María Kodama, pero vamos a dejar a María que lo presente a Juan. María. Sí, bueno, para mí es un honor, un placer sobre todo poder tener esta entrevista con ustedes y con Juan Cruz, ya que él es también un gran escritor, autor de libros, digamos, de cuentos, de ensayos, de entrevistas, y es uno de los fundadores de Tiempo del País. Con sus obras ha ganado numerosos premios. Y el más destacado es La crítica de la nada hecha pedazos, que ganó el premio Benito Pérez Armas de novela en 1972. Y así tiene una gran cantidad de obra y realmente es un extraordinario escritor. Bueno, Gracias, muchas gracias. María. Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestro gran invitado de hoy, que es Bueno, yo un... estoy muy honrado. Siempre, siempre he tenido mucha admiración por María desde lejanos tiempos que la conocí en Madrid, cerca de la Avenida de América, en una cocina. No sé qué hacíamos en la cocina, pero sé que nos divertíamos mucho. Y luego a lo largo de la vida he ido admirándola por más cosas que por el simple conocimiento, que fue en unas circunstancias muy gratas, porque era verano, y verano siempre es un tiempo feliz, que parece que no se va a acabar nunca. Ahora ustedes están en el invierno, nosotros estamos en el verano. No sé si el invierno es mejor que el verano en Argentina, pero aquí el verano ha sido un tiempo terrible, porque no hemos sido ni un minuto ausentes del grave problema que está pasando la humanidad, que no nos deja libres para reír ni siquiera en verano. Pero con respecto a María, mi respeto viene de cómo ella hizo en torno a Borges una especie de poema humano. Basado en el respeto, en la admiración y en el sentido del humor. Las cosas que ella cuenta de los viajes de Borges, tanto los que inventó como los que verdaderamente disfrutó el gran escritor al que homenajeamos, son como relatos vivos, vividos, hechos por los dos, como si ambos tuvieran la energía de vivir la vida sobre soportes extraños. Por ejemplo, un globo, por ejemplo, un desierto, en el que siempre ocurrían cosas, como en Sevilla, cuando Borges, cuando Ma María le decía, no, cuídese. No corra porque tenemos que ir a Japón. Y entonces él iba al otro lado de la calle, dice, ya llegamos a Japón. Es decir, Borges,
para mí fue un muchacho siempre, alguien que no dejó de ser aquel muchacho, ni siquiera cuando sentado en la biblioteca Cané, lo único que tenía delante era una pared blanca, que luego ha sido glorificada allí con un poema de Borges. Borges siempre me pareció una persona de este mundo y de otro mundo, que se llamaba Borges. Entonces, en los últimos años, que fueron muchos, de la vida de Borges, María condujo su felicidad de una manera magistral. Repito, como si estuvieran escribiendo un poema o un relato a dos, a cuatro manos. Grandes pianistas de la vida. Bueno, realmente en el Atlas a Borges se lo ve muy feliz y eso se ve reflejado en la muestra El Atlas de Borges, con las fotografías que sacó María Kodama, que la hemos presentado en muchos países y que también se pudo ver en Madrid un par de veces. O sea que yo vi una entrevista a María en un restaurante, en un hotel de Madrid, hotel muy, muy bonito, sobre ese libro. Y ella me contó ahí anécdotas especialmente luminosas de ese viaje en globo, de qué manera él le sacaba a cualquier instante materia para lo que era en sí mismo una especie de poesía visual íntima. Él iba contando en poesía lo que ella le contaba de la realidad. Y tal como lo contaba María en ese encuentro que tuvimos, me parece que fue en el 2011, yo sentí la felicidad de haber leído ese libro años atrás y de haber guardado esa, en todos mis viajes, guardé siempre esa edición preciosa en la que las fotos, los gestos, el bastón, el propio globo, formaban parte como de un diseño de Borges que tenía tanta validez como literatura, como la literatura escrita. ¿Y qué dice María de todo esto? Bueno, en realidad, sí, los viajes fue una cosa maravillosa. Y en realidad, claro, todo el mundo, bueno, yo soy una persona que para mí el bien supremo es la libertad, ser libre. Es decir, ser libre quiere decir que yo no puedo imponer a nadie mi idea, lo que yo quiero, y nadie tampoco permito que me la imponga. Entonces, de pronto yo me di cuenta que Borges tenía el placer de viajar, pero todo el mundo siempre no ve, no puede. Bueno, entonces, un día, bueno, empezaron a invitarlo de distintos países, empezamos a viajar, y yo me di cuenta cómo le gustaba a él el viaje. Y como él había estado cuando veía en Europa y había visitado casi todos los museos, porque le gustaba mucho, digamos, la pintura, y recordaba cuadros de memoria de la época en que él había estado, estuvo dos veces en Europa, entonces era una cosa maravillosa, porque cuando yo descubrí eso, los viajes que hacíamos a los lugares que él había conocido, era él el guía. Y en los nuevos viajes, aprovechando esa memoria que él tenía para los cuadros, yo le describía los nuevos utilizando los cuadros que yo sabía que él había visto y que conocía. Así que era una experiencia maravillosa. El viaje en globo fue divino porque, claro, estábamos buscando otra cosa y encontré, ¡ay, acá hay viajes en globo, llamemos ya! Digo, bueno, pero Borges, no, llamemos ya. Entonces, resulta que nos dijeron que sí, entonces al día siguiente teníamos que estar con un ramo a las 4 de la mañana antes que el sol saliera. Entonces, vamos, y claro, estaba el lobo y el señor
Dice, bueno, como aterrizamos en cualquier lugar, llevamos una caja de botellas de vino para dejar en el lugar que aterrizamos, o que aglomerizamos, no sé cómo sería, y bueno, y entonces una para destaparla y brindar con nuestra llegada. Entonces el señor puede ir con nosotros en el auto hasta donde va. Ah, no, dice, acá hemos venido por mí, así que yo subo. No, pero señor, mire, es muy complicado, usted tiene que poner acá el pie y pasar el otro pie. Ah, como si montara, yo cuando era joven montaba, no hay ningún problema. Entonces yo lo llamo a parte de donde digo, mire, yo le firmo lo que usted quiera, diciendo que yo me responsabilizo de lo que suceda. El señor quiere viajar, no soy yo. El señor va a seguir discutiendo esto con usted hasta que usted le diga que sí. Entonces yo firmo que toda la protección que tengan que poner a mí se la pongan a él, que yo soy la responsable de lo que me suceda. Pero él quiere hacerlo, entonces terminemos con esta discusión. Bueno, así fue y estaba re feliz, re feliz. Y además, realmente ver es increíble porque de alguna manera uno no sabe qué es el silencio hasta que no está ahí arriba. Y entonces siente que es el silencio realmente, ¿no? Una experiencia maravillosa. Y después, claro, nosotros no sabíamos que quemaban arriba para que luego estuviera inflado, se quema el fuego, que es lo que mantiene el globo abierto. Y entonces él, muy divertido, me dice, caramba, no trajimos sombrero, no sabíamos que había fuego. Así que bueno, nos divertíamos muchísimo, la verdad. Resulta que ahora María hablaba de la memoria de Borges, que para mí es la memoria para todo, no solo para los versos, no solo para Milton o para Shakespeare o para Borges, por decirlo así, sino para todo, para la vida cotidiana. A mí me contó Gabriel Infante, que también inventaba. Eso me lo contó... que él una vez estaba en Londres con Borges y tenían que pasar por un paso de peatones. Y entonces Borges se adelantó un poco, como en Sevilla, con María, ¿no? Y entonces Gabriel Infante lo dejó y pasó al otro lado de lo que deducía Gabriel Infante que Borges veía. Y un día, tiempo después, Alberto Moravia me dijo a mí, en el Instituto de Cultura Italiano de Madrid, muy serio, porque además era un hombre extremadamente serio, ese sí, que no reía nunca, al contrario que Borges, me dijo, yo creo que Borges ve. Y yo le dije, muy probablemente ve, pero a su manera. Y hay una anécdota que le conté a Fernando el otro día sobre ver y escuchar, porque escuchar es una manera de ver. Y la memoria viene de escuchar, claro, de saber escuchar. Un amigo mío de Tenerife, hace muchos años, estuvo en Argentina, en Buenos Aires, y se encontró por Florida con Borges, que tenía que pasar precisamente un paso de peatones. Hace de esto 30 años, más de 30 años. 40 años. Porque fue en torno al 75, 76. Y entonces, al cabo de 15 años, este amigo se encontró a Borges con Barnatán en el Café Gijón. Y estaban allí tomando algo. Y dejaron a Borges solo un ratito. Y este amigo estaba con otros amigos en una tertulia de ese café. Y Borges lo escuchó hablar y le dijo con el peculiar acento que tenía Borges, discúlpeme, ¿usted hace 15 años no estuvo en Buenos Aires? ¿Usted no me ayudó a cruzar Florida? Dice, sí. ¿Cómo se puede? ¿Es posible? ¿Cómo es posible que usted lo recuerde? A mí me gustaría que María glosara esa memoria de Borges como uno de los grandes factores de su manera de percibir la vida, ¿no? Claro, bueno, justamente dicen que la persona, por ejemplo, que no ve, es como que se desarrollan los otros sentidos.
y sobre todo la audición, que es una forma, como decías, de poder ver, ¿no es cierto? Entonces, él, por ejemplo, reconocía a las personas por las voces y reconocía, y es muy interesante porque él tenía como un sexto sentido, reconocía si podía confiar o no en esa persona. Y me decía, bueno, tal persona es así, la recibimos otra vez, tal persona es así, no quiero verla más. Entonces era como un sexto sentido que él tenía, además de al escuchar la voz podía detectar cómo era esa persona. Muy interesante todo eso que sucedió con Jorge, ¿no? Y los sonidos. Bueno, el tema de la memoria, el tema de la memoria es un tema de tu obra, Juan. Sí. También es un tema de Borges. ¿Tú te sentiste influenciado por Borges en tu obra? Yo creo que el que no se haya sentido influenciado por Borges es que no ha vivido en el siglo XX. Y ahora además en el siglo XXI. Borges, yo creo que alienta una literatura que es inimitable. Lógico. Influye y es inimitable. Tú puedes imitar a García Márquez, tú puedes imitar a Cortázar, tú puedes imitar a Vargas Llosa. Borges es inimitable porque su literatura está hecha con aire de Borges. Otros escritores tienen el aire de Homero, tienen el aire de Faulkner, tienen el aire de otros escritores. Borges tiene dentro el aire de Borges. No hay un escritor en lengua española que haya sido, que haya esculpido su literatura con esa capacidad única que él tenía para escribir los versos y hacer también de la prosa versos aireados, versos que se van escuchando como si fuera música. Borges es todas las artes. Entonces, eso es inimitable. Inimitable. Bueno, Borges habla de la música, de la literatura como música, ¿no? Sí, claro. Justamente la prosa de Borges es una prosa que tiene un ritmo poético. Por eso, yo recuerdo que yo tenía 8 años cuando cayó en mis manos en casa un libro, lo abrí y eran Las ruinas circulares. Cuando yo leí, nadie lo vio desembarcar en Unánime Noche. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final. Bueno, yo desde los 5 años leía y mi padre me enseñó muchísimas cosas, ¿no? No entendí intelectualmente nada, pero quedé prendida de ese cuento de tal modo que si saliera una ley diciendo que hay que quemar toda la obra de los escritores, salvando una sola pieza, de toda la obra de Borges, es la única pieza que yo salvo. Y muchos años después, ya Borges no estaba, había entrado el gran mal, y entonces me hacen escuchar una entrevista que le habían hecho, donde alguien del público, después de las conferencias había preguntas al público, alguien del público le pregunta por las ruinas circulares. Y Borges contesta, dice, sí, las ruinas circulares. Ese cuento yo lo escribí cuando estaba trabajando en la biblioteca Miguel Cané. Yo trabajaba allí, comía con mis amigos, caminaba. Lo escribí en una semana, pero lo único que quería era volver a mi casa para hacerlo, porque nunca, ni antes, ni después, pude escribir un cuento sintiendo la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que sintió una chica de 8 años que no entendió intelectualmente nada, pero que de toda la obra de Borges sería. Así que para mí fue como, no sé, un diploma, una medalla al mundo, ¿no? Porque digo, qué maravilla haber podido llegar a esta conclusión sin entender intelectualmente, pero sintiendo que eso era algo extraordinario y que sería lo único que yo salvaría de toda su obra. Y bueno, Borges, cuando hablábamos así de cosas que a él le pasaban y que a mí me habían pasado, los dos somos agnósticos, pero él me decía que posiblemente, o sea que ya esto incluye que tampoco creía, como yo tampoco, que la reencarnación era posible,
y que muy seguramente nosotros veníamos reencarnados de otras vidas, y entonces el destino hacía que nos reencontráramos. Y era muy gracioso, porque él me decía, bueno, prometámonos que en la próxima reencarnación nos reencontramos. Y yo, sí, Jorge, esto te digo, pero usted sabe que yo soy salvajemente sincera. En la próxima, yo, científica. Y él cerraba los ojos y me decía, no me diga eso, entonces no nos encontramos. No, no se preocupe, Borges, dicen que en el infinito las paralelas se unen, así que igual en el infinito nos uniremos a esa energía, Dios, fuerza primera, como queramos llamarlo, no se preocupe. Bueno, muy interesante, y Juan Cruz tiene muchas anécdotas. Yo recuerdo una de Gonzalo Torrente Ballesteros, que él la puede contar mejor que yo. Bueno, Torrente y Borges hacían una pareja maravillosa, porque los dos tenían una ironía cincelada, no se les escapaba una. Yo recuerdo Torrente cuando me avisó de que un libro que estaba a punto de presentar de Roa Bastos y que era mi momento inaugural en Alfaguara, un día que íbamos a presentarlo y él le tocaba presentarlo, me dijo, Juanito, ¿usted no se da cuenta que este libro es una mierda? Y yo le dije, pero no lo diga en el estrado, que me hunde. No lo dijo en el estrado, pero tenía razón. Era el viaje del almirante, vigilia del almirante. Bueno, pues Borges tenía un sentido del humor parecido, era mucho más elegante, pero se notaba enseguida lo que a Borges le gustaba y lo que a Borges no le gustaba. Y ellos ambos eran radicales, con lo cual cuando estaban en Sevilla para la Expo del 1992, Borges iba con su bastón y Torrente con su bastón. Y los fotógrafos y los periodistas miraban y miraban a ver qué estarán hablando, los dos acariciando sus bastones como si fueran espadachines de bastones, ¿no? Y entonces, luego le preguntaron a Torrente Ballester, ¿de qué estaban ustedes hablando? Dice, estábamos hablando de la textura de nuestros bastones. Que por cierto, el bastón de Borges creo que era japonés y se lo había regalado María Kodama. Muy bien. La expectación de ambos siempre iban a decir algo interesante. E incluso eso de los bastones resultó interesantísimo. Y yo le contaba antes, fuera de micrófono, a Fernando, una anécdota que dicen que pasó cuando un mexicano fue a ver a Borges en Maipú y observó que la casa era una casa que estaba bien, pero que no era un palacio. No era, decía el mexicano, como la casa de Octavio Paz. Y entonces Borges dijo, es que yo modestamente soy Jorge Luis Borges. Es así. A mí me gustaría, María y Fernando. ¿Y tú has quedado? Sí. Perdón. No, me gustaría hablar de la risa en Borges. Aquella vez que María me habló en un hotel de Madrid sobre aquel viaje y las bromas de Borges y las cosas que Borges decía para reírse de otros o de otras historias. Y de sí mismo, era un hombre que siempre tenía la risa a flor de piel, a flor de voz. Era una ironía que estaba llena de sabiduría. A mí me gustaría que María me hablara de Borges riendo. Ah, bueno, Borges se divertía muchísimo con muchas de las cosas que le sucedían. Y recuerdo una vez que fue muy gracioso porque un embajador tenía que ir a buscarnos en el aeropuerto y demoró más o menos media hora. Entonces luego nos llevó a su casa
Y entonces comenzó a hablar de las unidades agrarias. Tengo tantas unidades agrarias. Y había el mucamo, que servía la mesa, creo que era chino o algo así. Entonces, lo dijo, se presentó, yo sugerí que voy a servir la mesa, fue fulano de tal, muy chino. Entonces el embajador hablaba, y Borges de pronto le dice, unidades agrarias, usted querrá decir chacras, ¿verdad? Unidades agrarias era una cosa así, ¿no? Y después me acuerdo que toda la comida Borges se divirtió, porque lo único que hacía era preguntarle al que nos servía la mesa, digamos, preguntas sobre China, si tenía literatura, si había leído, cómo era, qué tal era ese lugar. Y bueno, el embajador, por supuesto, estaba furioso, ¿no? Pero bueno, se tuvo que bancar. Hay dos cosas. Media hora en el aeropuerto, ¿no? No se puede eso. Digo que hay dos historias de Borges que a mí siempre... Porque él era un hombre de casualidades, con Torrente Ballester, o de azares, ¿no? Con Torrente Ballester tenía una anécdota parecida. Torrente decía que su primer libro, o su libro más importante, que luego fue muy famoso, Los gozos y las sombras, de la primera edición se vendieron 33 ejemplares. 33 ejemplares. Borges decía que de su primer libro se habían vendido 37 y que él tenía ganas de salir a la calle a buscar a los 37 y a pedirles perdón por haberles irrumpido en su historia de la lectura. Pero hay una que a mí, yo me acuerdo todavía dónde ocurrió, dónde leí yo que ocurrió. Yo estaba leyendo una, entre comillas, biografía de Borges que hicieron unos ingleses, en inglés, y que yo tenía en mi casa anterior. Y un día, leyéndola, veo que en la página 64 de la edición inglesa, Borges dice, yo quisiera que un día hubiera una biografía mía que tuviera 64 páginas. Yo dije, este es Borges, manipulando el número de las páginas desde donde estuviera, ¿no? Entonces, para mí esa capacidad de encantamiento que tenía Borges es todavía una alegría de convivir con su personalidad, ¿no? Yo te envidio también, Kodama, por haberlo tenido tan cerca. Ah, sí, sí. Sí, para mí fue algo maravilloso. Yo empecé a estudiar con él en anglosajón a los 16 años y para mí fue una experiencia única, ¿no? Realmente algo maravilloso, algo maravilloso. Una vez dijo... Juana, quedó impresionado mucho con tu encuentro con Vargas Llosa y el tema de Borges, ¿no? Ah, tengo el libro aquí. ¿Ustedes tienen el libro? ¿Lo tienes, María? Sí, lo tengo. Pero no leí en otro libro, porque estoy ahora tratando de ordenar todas mis cosas. Pero yo voy a leerlo. Y sí, muy interesante, y muy interesante. Porque además sale Borges como es Borges. Hablando, sí. No siendo interpretado. No, no. Le hace preguntas y él responde. Entonces, es para mí un homenaje hermoso, hermoso. Sí, sí, muy lindo y una relación muy linda, digamos, se dio en ese momento entre los dos. Aunque a Borges, como bueno, todo el mundo sabe, la novela no le gusta, no le gustaba. Pensé que en cualquier momento aparecían mesitas, silloncitos, porque tenían que justificar el número de páginas. Entonces, en la novela no le gustaba. Le gustaban los poemas o le gustaban los cuentos, porque el cuento, como él decía, tiene, la prosa tiene un ritmo y es como un poema en prosa, ¿no? Y bueno,
historia era así para él, cada uno sus gustos, ¿no? Así que... Mira, en la entrada de la entrevista que le hizo en 1981, claro. Vargas Llosa dice, si tuviera que nombrar a un escritor de lengua española de nuestro tiempo, cuya obra vaya a perdurar, a dejar una huella profunda en la literatura, citaría a ese poeta, cuentista y ensayista argentino que le prestó su apellido a Graciela Borges, a Jorge Luis Borges. Sí. El puñado de libros que ha escrito, libros siempre breves, perfectos como un anillo, donde uno tiene la impresión de que nada falta ni sobra, han tenido y tienen una enorme influencia en quienes escriben en español. Esto se ha escrito en 1981. Sí, sí. Vargas Llosa es un joven narrador. No hay aquí sino admiración. Para mí, leer este libro en el que, por otra parte, Vargas Llosa hace algo que es insólito en su obra, que ahora contaré qué es, no solo es un homenaje, es una incitación para que el mundo literario aprenda generosidad de este hombre que llegó a Premio Nobel, pero que nunca ha dejado de tener curiosidad por los otros escritores, y que en el caso de Borges no era solo curiosidad, era una ilimitada admiración. En este libro, María, te encontrarás que Vargas Llosa hace algo que nunca había hecho en público. Es escribir un poema para Borges y ponerlo en libro. Lo escribió el 4 de junio de 2014 en Florencia. En Florencia. Y dice, hechas las sumas y las restas, el escritor más sutil y elegante de su tiempo, y probablemente esa rareza, una buena persona. Buenísimo. Muy bueno. El poema es largo, ¿eh? Está como definido. Sí, pero es hermosísimo. Yo llamé a Mario, le dije, Mario, eso que dices de Borges, todo me ha gustado del poema, pero que sea una buena persona. Se le notaba a Borges que era una buena persona, sí. Sobre todo por una cosa, la generosidad con la que practicaba el arte de la curiosidad. Sí, sí. Sí, sí. Sí, una persona así muy... Además era muy generoso. Bueno, le hacía prólogos, ayudaba a estudiantes que querían o que hacían tesis sobre su obra, los recibía, les explicaba. Es decir, era una persona también que desde ese punto de vista también maravillosa, ¿no? Sí, sí, hablando antes de la música, hablando antes de la música. Generoso. ¿Perdón? Tiene una persona generosa, en todo sentido. Hablando antes de la música, hay una anécdota de Borges que creo que María le juega con él a hacer juegos como con lobos y con máscaras. Y hablan de música. Y Borges le dice, yo una vez fui Beethoven. No lo sé, eso no lo recuerdo. ¿Eso no lo recuerdas tú? No lo recuerdo. Okay. Yo la escuché. Pero puede haberlo dicho, sí. Sí, sí. Y Vargas Llosa nos ha acompañado en la muestra del centenario de Borges en París. ¿Recuerdas, María? Sí. Que vino sí. A la École de Beaux-Arts. Sí, esa sí. Extraordinaria. Sí, lo admiro mucho, sí, lo admiro mucho. Un excelente escritor también, por supuesto. Sí. Mira, por ejemplo, le habla de la nostalgia, ¿no? Bueno, me refiero a su interés por la literatura nórdica o anglosajona. Bueno,
La anglosajona es la antigua literatura inglesa. ¿Usted cree que tiene algo que ver con la nostalgia, con Argentina, con el hecho de que Argentina es un país totalmente moderno, casi sin pasado? Y dice Borges, yo creo que sí. Y que quizá una de nuestras riquezas es la nostalgia de Europa, sobre todo, que un europeo no puede sentir, porque un europeo no se siente europeo, sino digamos inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso. Borges era un europeo de Argentina, ¿no? Bueno, él decía, digamos, que a lo que él aspiraba, como dice en su último libro, Los Conjurados, es a que el mundo llegara a ser como era Suiza, que él conoció cuando era adolescente. Él estudió allí, él vivió allí, y lo que él admiraba era cómo un país que está formado por gente que habla distintos idiomas, que pertenece a distintas nacionalidades, por supuesto, y sobre todo que tiene distintas religiones, por la razón logran hacer un país que respeta esas diferencias y no trata de imponer una sobre otra. Entonces, él dice que él espera que el mundo entienda este mensaje y que lo que él dice, que el mundo sea así, ojalá, si no es real, ojalá sea profético y en el futuro se suceda. Y yo me acuerdo que me alegré muchísimo, porque ya no estaba, desgraciadamente, cuando vi, me habían invitado, cuando fue que se hizo, digamos, la comunidad europea. Y cuando yo vi ondear las banderas de la comunidad europea, yo pensé, bueno, eso que Borges creía que era un sueño va a ser realidad, y va a suceder lo que él quería, o lo que él veía y quería que sucediera en todo el mundo, igual que él había visto eso en Suiza. Así que para mí ese fue un momento muy importante y de felicidad, pensando que eso que Borges pensaba que era un sueño, una fantasía, pero que ojalá fuera profético, se había realmente convertido en una realidad. Hay algo que pasa con la obra de Borges, con el Aleph, con sus poemas, también con ese hermosas líneas que dijiste antes y que te relacionaron desde los 8 años con Borges. ¿Te pasa a ti, como nos pasa a muchos, de que esos textos siguen viviendo en nuestra cabeza y cada rato tienen una significación diferente? Bueno, claro, por supuesto, es decir, en cada lectura uno ha cambiado y en cada lectura uno da otra cosa, ¿no? Yo por eso, por ejemplo, a los críticos de las obras literarias no leo mucho, ¿no? Porque lo que sucede es esto, ese crítico me va a dar la versión que él siente de esa obra, pero no la obra. Entonces, al haber estado con alguien que escribe la obra, cualquier persona le va a suceder lo mismo que a mí, es otra historia, porque uno sabe cuál es el motivo o cuál es lo que fue el disparador de esa creación. En cambio, yo, si escribo sobre esa obra, sin conocer el autor, lo que estoy haciendo es volcar mi propia experiencia o lo que yo imagino que esa persona sintió, pero yo no lo sé. Así que por eso las críticas de las obras literarias no, generalmente no las leo, salvo que sea de alguien que yo conozco mucho. Ahora hay una cosa con Borges, yo creo que uno nunca relee a Borges, lo lee de nuevo otra vez. Sí, pero con todo es así, porque sí. Cada vez que uno lee a Borges o a cualquier autor, uno va cambiando, uno cambia interiormente y eso hace que la visión que uno tiene de la lectura sea otra, ¿no? Claro, sí, porque tú puedes leer dos veces a Shakespeare y son dos Shakespeare distintos. Depende de cómo sea tu ánimo. En ese relato que tú has hecho de la llamada de Estocolmo, que a mí me impresionó mucho, cuando yo te entrevisté y me contaste ese hecho, tú decías que ahí lo admiraste más que nunca. Exactamente, porque para mí es fascinante la persona que incluso deja caer o rechaza algo
que es muy codiciado por todo el mundo, por la ética. Yo fui criada por mi padre, que nació, creció y se educó en Japón. Y para, en Japón la ética es el valor al que uno nunca, nunca puede faltar. Y si falta eso, bueno, entonces en la época antigua era hacerse el seppuku, morir, ¿eh? Para que la familia quedara bien puesta delante de la sociedad. En 2011, le hice una entrevista por teléfono para Babelia. Y ahí yo constataba que había sido los ojos de Borges, la persona que lo guió. Él también te guiaba. ¿Cómo es hoy tu relación con ese hombre que marcó tu vida y cuya vida tú, de alguna manera, marcaste también? Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo sé que ha partido, ¿no? No estoy loca, pero es como si está dentro de mí. Entonces, no siento, sé que ha partido, pero no siento, digamos, interiormente que ha partido, porque es como si estuviera conmigo acompañándome siempre. De modo que comparto cosas con él, las cosas agradables, siento que él está y que también las comparte. Y yo recuerdo una cosa muy interesante. A mí me invitaron, creo que es Studiovic, era el embajador, y me invitó para ir a su país. Entonces me lleva a un lugar maravilloso. Se veía el mar, era una cosa espléndida el restaurante, para comer con él y las otras personas de la universidad. Y yo miro eso que era espléndido y pienso, qué dolor, es el primer lugar que yo voy a conocer sin Borges. Y en ese preciso momento había un pianista que comenzó a tocar Fascinación. Y yo dije, está conmigo, porque Fascinación era una música que cantaba la madre de Borges a Borges, y Borges me la cantaba a mí. Entonces era como decirme, no, él está. Entonces yo recuerdo eso con una emoción indescriptible, realmente. Una cosa maravillosa, pues. ¿Sí? Dime una cosa que tengo curiosidad. Borges ya no está, ha partido. Claro. En cierto modo, él creó una imagen de Buenos Aires, también un fervor por Buenos Aires. Ah, claro, sí. Esa ciudad se naturalizó tanto en él. ¿Por qué esa ciudad y Borges están tan hermanados? Siendo él un cosmopolita, un hombre de todo el mundo. Claro, pero él amaba Buenos Aires y la cantó todo el tiempo. A través de toda su obra está Buenos Aires presente, ¿no es cierto? Porque él sentía la ciudad como, no tenía la noción de la Argentina, tenía la noción de Buenos Aires. Buenos Aires era la parte por el todo. Entonces, para él eso, él se sentía como ciudadano, como nacido acá y bueno, y adoraba este lugar. Sí. ¿Y él cantaba contigo canciones de Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Él cantaba? No, yo. ¿Eh? Que si cantaba él. Si cantaba. Ah, sí, había algunas canciones antiguas, ¿no? Sí. ¿Recuerdas sí, alguna? No, yo no canto y no recuerdo. En una filmación, en un coche, ¿quién te cantaba un tango? Yo no, pero sí. ¿Qué tango era? No me acuerdo. Sí. No lo recuerdo ahora, está en el documental El Eterno Retorno. El Eterno Retorno. Hicimos. Borges, y ahí lo escuchamos a Borges cantando adentro. Las milongas, porque me encantaban las milongas. Él decía que el tango había hecho mucho mal porque a Buenos Aires, porque el tango era sentimental y llorón, y sobre todo detestaba a Gardel, porque decía que él había impuesto ese tango sentimental y llorón. En cambio, lo que a él le gustaba eran las milongas, porque las milongas eran alegres, divertían a la gente, y incluso para bailarlas era mucho más divertido ver bailar una milonga que un tango.
Así que por eso él escribió este Milonga, ¿no? Sí, pero el de la vieja guardia sí, este sí le gustaba. ¿Cómo? El de la vieja guardia sí le gustaba. El tango de la vieja guardia. Bien, por eso te digo, antes de Gardel, sí, después de, a partir de Gardel, él dice que Gardel es otro tango, por eso te digo, que Gardel es otro tango. Y entonces, él me decía que, por ejemplo, acá nadie bailaba el tango era una cosa así horrible, hasta que Gardel tuvo éxito en París y vino. Entonces ahí todo el mundo, las señoras de la sociedad, todo el mundo bailaba el tango. Pero a él no le gustaba el tango de Gardel, el tango que había hecho Gardel, porque el tango de Gardel, de, según él decía, era sentimental y llorón. ¿Le gustaba el anterior o las milongas? Él fue un hombre muy querido en su tiempo, muy admirado. Ahora bueno, lo estoy diciendo. Como él era muy frontal y él, digamos, políticamente decía lo que pensaba, cosa que lo admiraba, no era hipócrita, entonces, lógicamente, tuvo bastantes problemas. Pero de todos modos había mucha gente que sí que lo admiraba justamente también por esa frontalidad que tenía y que hay que tener valor, ¿no? Para llevar a cabo eso. Pero era como Viking, así que no importa. No, pero lo que quería decir es que ahora, luego de su muerte, se ha prolongado esa admiración. Ahora Borges es aún más universal y eso se debe en gran parte a tu esfuerzo porque su obra sea respetada y difundida. Eso te tiene que llenar a ti de orgullo y de alegría, ¿no? Sí, de felicidad sobre todo. Y eso es lo que me dice la gente de Borges. Me dice siempre que Borges ya era famosísimo en los años 60, pero que a partir de la muerte de Borges, el hecho de que todo el mundo lo sienta vivo es mi trabajo, porque doy conferencias, hago reuniones sobre él, festejo sus cumpleaños, en fin, o sea que todo el tiempo me dedico así a difundir lo más que puedo su obra en colegios, acá, afuera, y en dar conferencias sobre su obra acá, afuera, sí. Pero bueno, eso es porque lo amo, la mitad de mi alma. Yo vi en un año que no viene aquí, dijo que una línea suya, acaso, podía servir para colmar la vanidad de la vida posterior. Y yo dije, 15 letras bastan, las de su nombre, para evocar la felicidad de leerle. Qué lindo, lindísimo. Jorge Luis Borges. Bueno, yo estoy encantado de haber participado, Fernando, en este encuentro con María. Pero cuéntanos antes de terminar, ¿qué estás escribiendo? ¿Cuál va a ser tu próximo libro? Estoy escribiendo un libro que se llama 1200 pasos y es una ficción sobre la maldad. ¡Ah, qué interesante! Cómo los chicos del barrio vivíamos la maldad. Porque la maldad anida en la adolescencia todos los sentimientos difíciles anidan en la adolescencia. Sí. Cuando dejamos de ser inocentes, ya somos malvados. Sí, bueno, Borges decía, por ejemplo, que Silvino Campo era una lástima que no tuviera una prosa más cuidada, pero que era extraordinaria y él admiraba porque era la escritora que había introducido en la literatura argentina la perversidad infantil, justamente. De publicar cuentos de ellas en una colección. Pero mira que tus nietos se van a enojar con ese libro, Juan. Bueno, no lo sé. Yo soy mi nieto. Borges decía, yo soy el otro. Yo puedo decir, yo soy mi nieto. De hecho, ayer mi nieto, al que llevé a comprar libros y le impuse comprar o tener La Isla del Tesoro, pero él quería leer manga. Y luego al salir de la librería me dijo, abuelo, yo me lo paso bien contigo. A partir de ahora no te llamaré viejo, te llamaré longevo. Bueno, puede leer los dos, puede leer manga y La Isla del Tesoro.
Sí, pero él de momento a la isla del tesoro le pone así, el dedo para abajo, y al manga le pone así. Me hace mucha gracia que los libros de manga se leen al revés. Pero sí, yo no lo sabía. Yo estuve allí observando cómo él leía el manga, que se lo leyó en lo que se tomó un croissant. Bueno, pero no todos son así, porque una de mis nietas que María conoce le encanta leer a Julio Verne y no quiere otra cosa. Así que, bueno, pero tiene un abuelo mucho más convincente que yo. Bueno, te agradecemos mucho, Juan, y vamos a dejar para María las palabras finales, si quiere decir algo más. Bueno, no, yo lo que quiero decir es que ya te agradezco, Fernando, como siempre, toda tu colaboración, y por supuesto a Juan Cruz, también todos sus recuerdos, y bueno, y que hayamos podido hacer este diálogo tan, tan lindo, tan lleno de anécdotas de su parte y recuerdos también de la mía. Gracias. Esperemos que cuando termine esta pandemia pueda viajar y comamos juntos. Sí, señor. O en Madrid. Un abrazo también al Ministerio de Cultura, particularmente a Tristan Bauer, que es un gran admirador de Borges y que espléndida que María ha colaborado con esa película que volvimos a ver días pasados, y a todos los que nos están acompañando con este aniversario nuevo de Borges, que continúa hasta el 17 de septiembre y que vamos a seguir anunciando las próximas actividades. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Bye, bye.